Hola. Ahora sí. Vamos al primer gym. Vamos a continuar. Perdón, estoy como toda ahorita sacada. Es que quiero ver cómo se escucha todo. Tenemos nuevo micrófono. Y creo que se oye bien. Creo que está todo bien. Ah, aunque no cerré la puerta, entonces a ver si no escuchan a mi vecina cantar. Creo que está todo en orden. ¿Cómo se escucha? Todo esto. Ahora sí, vamos a ver. Creo que se escucha bien el audio. Muy bien. Más tarde yo creo que vamos a tener al señor Gorinator. Mientras vamos a poder empezar nosotros. No sé qué recompensas dejé. Está bien. Y tenemos pendiente un nombre de un Pokémon. Entonces, creo que podemos empezar con eso. Hola a todo el grupo de Webinator, bienvenidos. Estamos terminando lo que es la ruta 3, si no me equivoco. No, la 4. Supongo que esta es la 4. Sí. Vamos. Pueblo Hoyuelo. Nuestro primer estado de Pokémon. Pokémon. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo les fue? ¿Cómo terminaron esas carreras? No, no voy a evolucionar a Scorbunny. La votación en Instagram estuvo muy pareja, así que al ser empate nos vamos a quedar con Scorbunny por siempre chiquito. Bancales, ¿qué son bancales? No sé qué pudiera ser. Pero tenemos pendiente cambiarle el nombre. Vamos a sanarlos. Tenemos pendiente cambiar el nombre que Isaí nos pidió. Entonces, a ver. Te toca decir a quién le vamos a poner ese nombre, ¿eh? Tú eliges el Pokémon.
¿A quién le ponemos el nombre? El nombre va a ser Etesech. Etesech. Entonces, ¿a quién le ponemos? Podría ser a Timbur. Ete. Sí, ¿verdad? Y el nombre es Ete. Y ni siquiera le preguntamos qué significaba. Confiemos que no sea nada malo. Ete Sech. Listo. Muy bien, pues voy a buscar a Sonia en lo que tú terminas de ocupar, desocuparte. Según yo tengo buenas Pokéball, así 32. Roast. No había anuncios. ¿Dónde hay anuncios? Supongo que los de arriba. Ver a Percy perseguir con calma a los Wooloo. Wooloo. Geoglifo. Geoglilletas o algo así. Oh, geoglilletas sí se me antojaría. Entonces, tenemos que ir a buscar a. Geoglifo. No sé qué es el geoglifo. ¿Por qué todos hablan del geoglifo? Es eso, supongo. No sé qué pueda representar. La negra noche, eso suena a Game of Thrones. Algo más facilito que esto. La tarjeta de Percy. Necesito usar fuego, bicho o volador. Ok. Mis dos revivir. Sí, también se me hace bastante raro cómo se mantuvo.
con ayuda de Pokémon. O sea, aquí no manejan lo que son los... Aquí no manejan los... aliens. Ah, qué chido, para tomarte una foto. Esto no tiene algo como cámara, ¿no? Eso es como muy de... De Animal Crossing, la cámara. Esto está padre para como... Ay, ahí no se alcanza. Bueno, pues vamos a invitar al señor Webinator a que nos acompañe en esta aventura. Hola. Hola. Te escuchamos. Bueno, eso creo. Hola, ¿me escuchas? Sí. ¿Tú nos escuchas? ¿Nos escuchas? ¿Tú me escuchas? Creo que no. Hola, hola. ¿Ya me oyes? Ya te oigo. Ya te oigo. Okay. ¿Qué pasó? No tenía configurado la diadema en Discord. Ah, era por los... Ajá. Estaba como a default. La diadema. Que era, ajá, para... No sé. Ah, ¿sabes qué no hice? No lo conecté. Bueno, a ver qué tal se ve. Porque no lo conecté a la red. Y me aparece como... Como que bajó la resolución del... Te escuchaba cortada, pero no sé si es porque... A ver. Deja, voy a conectar el internet, ¿va? Escucha. Ok, no escuché bien, pero ok. Algo de... Internet. Ya regresé, pero creo que David sigue sin escucharme. Sí, te escucho. ¿Ya me escuchas mejor? Todo bien. No sé, se escucha raro. Bueno, no sé, parece que no me escuchas bien. No sé por qué. A ver, te marco por el otro lado, ¿va? Ok, ajá. Hola. ¿Listo?
Y fíjate, se escucha como menor calidad aquí. ¿Tú me escuchas? Sí, ¿tú a mí? No, no me oyes. ¿No te escucho yo? Yo no te escucho a ti, escucho el juego. ¿Por qué escucho el juego? ¿Por qué escuchas el juego? No sé, no tiene sentido. Oh, por Dios, todo mal, todo mal. A ver, voy a volver a intentar en Discord. Hola, a ver, ¿ya me escuchas? Ya te escucho. ¿Qué pasó? No sé, no me escuchabas allá. Y aquí no sé qué tan bien me escuchas. ¿Qué está pasando? Examina los megalitos. No entiendo absolutamente nada de esto. Y David no nos está escuchando. No, ya no te escuché nada. No, no va a funcionar esto. Se me hace. ¿Por qué? No, no inventes. Será mi conexión, es que se corta. ¿Tú me escuchas bien? Te escucho bien. Oh, yo la togué. Estamos batallando. Porque aquí nuestra guía espiritual no nos escucha. ¿Y cómo? Raro, señor David, que no nos quiere escuchar. ¿Tú ya entraste al gym, Toge? No, pues yo no. Misión con delay. ¿Hola? No, pues ahora sí, no. Ya lo hemos perdido todo. Hasta las ganas de continuar porque el señor no nos escucha. A ver, ese es veneno. Volador. Aquí sigo, pero ¿Pero es que no qué? sé ¿No si soy nos yo escuchas? No, pues esto está muy mal. el stream lo ve bien, pero no sé si soy ¡Hola! yo. ¡Hola, Yao! Bienvenidos, grupo de Yao. ¿Cómo andan? Aquí estamos batallando con el señor David que no nos quiere escuchar. Que no nos quiere, ya no nos quiere ayudar. Lo escucharán en ratos, pero no. Ven, ya se rindió. Hola, Chiri. A Luisus, Miss Grey, ¿cómo están? ¿Por qué no se oye el rayo? ¿Qué está pasando? Todo va mal. No sé para dónde tengo que ir. Pues es que aquí nos valíamos de la ayuda del señor David. Ya no nos quiere ayudar. Hola, homie. Yo estoy bien, Miss Grey, aquí. Gerson, hola. Con problemas técnicos. Que no sé por qué tampoco ya se escucha el de rayo. No sé qué está pasando. ¿Alguna nueva incorporación? No, vamos empezando. De hecho, una baja con David, que hoy no está para ayudarnos. Y no sé por qué tampoco quiso funcionar el comando de rayo. ¿Ustedes sí escuchan el rayo? Yo no lo escucho.
Pues sí, David, pero también tienes que estar aquí para ayudarme. Apenas voy a hacerlo. Apenas esa es la misión del día de hoy. No, pues como que están todos los Pokémon, ¿no? No veo otra cosa rara en esos, en esas piedras. Piedra eterna. ¿Quieres nombrar un poquito a Luisus? Pues cambia tus puntitos. No, yo tampoco escucho el rayo, Miss Gray. No sé por qué. A ver, ¿quieres ver mi equipo? Homie quiere ver mi equipo. Tenemos a Cachiporra. Ahorita no lo he cambiado. Tenemos a Cachiporra, a Jenna con G, a Scorbunny, que nunca va a crecer. Etesech, Stimbur, Tievul y un Pikachu. Ah, mira, ahí están. Y tenemos en la bolsa... No, ah, no, ¿dónde están los Pokémon? En las cajas. Mira, tenemos a Nikit, a este bicho. Estos son los que tenemos en la banca por ahora. Hola, Sigenta. No he evolucionado porque no va a evolucionar, homie. Hemos llegado a la conclusión que Scorbunny vamos a acabarlo como Scorbunny. Ah, Chiri, ¿voy bien? Vamos empezando el stream. Hoy no nos va a acompañar David. No quiere hablar con nosotros. Ya le caímos mal. Entonces... Chiri, dice Cris Gabo que le hables, que te extraña. ¿Por qué? Pues porque no, porque Scorbunny es bonito, solito, así, bebé. Y fue una votación en Instagram y recibió 9-9, estuvo muy parejo, pero al parecer así nos vamos a quedar. Siniestro. Sí, son todos los tipos de Pokémon. Cuando llevo flores, los Pokémon siempre se acercan. Oh, qué bonito. Planta. Ok, ya lo hizo entonces. ¿Por qué quieres que se quede como Scorbunny? Pues la verdad porque fue el primer Pokémon que elegí. Fue el starter que elegí. Y pues no me gustaría que evolucionara. Creo que mejor podría esperar a tener otro. Vamos a cambiar. ¿Quién es el Holtik? A ver, vamos, pero eso tiene que ser acá. Antes de entrar, vamos a cambiarle el nombre. Pero no te preocupes, en algún momento vamos a capturar un Scorbunny o nos los va a compartir el señor Webinator. Y ese sí lo vamos a evolucionar. A ver, ¿quiere entonces a Holtik? ¿Este es Holtik? No, ¿cuál es Holtik? Oh my god. Aquí está Holtik. A Holtik lo vamos a llamar Piojito, ok. Piojito. Piojito. Muy bien, hoy hemos cambiado dos nombres. Muy bien. Ahora sí, vamos al gimnasio. Dijo que para los tipo planta tengo que elegir fuego.
Fuego volador y no me acuerdo qué otro dijo. A ver, chicos, ustedes díganme a cuál nos, con cuál nos vamos a enfrentar. Va a ser un piojote. Ah, sí, o sea, no, no tiene nada que ver. A ver, chicos, díganme, ¿qué vamos a poner? ¿Planta contra planta? No. Bicho, bicho también. Pero es nivel 8, está muy bajito. Entonces, obviamente no. No tengo ningún nivel alto. Ah, ¿este? ¿Lo podemos mover con gachiporra? Agua, yo no creo que sea bueno contra planta, ¿o sí? Sí, ya voy al gimnasio, Luisus. Entonces, díganme, ¿qué pongo? ¿Qué niveles altos tengo? Eevee. Volador, decía que volador también. Ah, pero es nivel 7. Fuego, volador, hielo, insecto y veneno. Ah, sí, veneno se me olvidó. Fuego, volador, insecto. Pues este es 15, lo podemos eléctrico, ¿no? Entonces este lo podemos mover con Pikachu, ¿no? Insecto y veneno. ¿Les gusta así mi equipo? Scorbunny, Gina con G, Sisliped, Etesech, Lucha. Este como que no creo que sea como de los primeros, ¿sí? Piojito. Como que estos están de más, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan, chicos? Creo que vamos a ir así. Los tipos neutros, ¿no? ¿Los normal? Órale, Paul ya tiene la medalla. ¿Tiebu? ¿Tiebu? Sí, lo dejé. Es capaz de ganar este líder de gimnasio. Sí, no, sí lo dejé. Sí, ahí está. Ah, que es neutro, es que no sean súper efectivos. Ok, yo pensé que eran los tipos normal. Ok. Aunque pierda, debo volver a intentar. Fuerza de voluntad. No, chavos, me piden mucho. Las ligas, las tarjetas de liga. Estadio Hoyuelo. Tun, tun, tun. Miren, el señor Pokébola. Un amigo Ball. Pokébola algo distinta que hace más amistoso a los Pokémon salvajes que se capturan con ella. Qué bonito. Ah, no, ¿por qué te saliste? Planta es débil contra los ataques de fuego. Miau, el galar. ¿Lo cambiamos? Ah, pero no tenemos. Yo pensé que sí tenía. ¿Qué problema tienen con eso? Chicos, hay que completar la misión del gimnasio.
Kitchen que le recomendó Lionel personalmente. Si consigo la medalla planta. Un Pokémon. Al parecer si es la. Al parecer es la rival de Paul. Un uniforme fantasma. Hielo. Ah, se me gustan buenas medias. Bicho. Acero. No, ese no me gusta. Psicodélico, más bien. Eléctrico. Esto parece de la América. Exploradora. Volador. Me gusta el uniforme. Un uniforme normal. Y el de hielo. Pues vamos a comprarlo. A ver si no me arrepiento. Y queda pendiente comprar el normal. El normal también me gustó. Y acá, ¿qué compramos a la tienda? No, creo que vamos bien. Vamos bien. Ah, ¿te compraste el psicodélico? Repasemos brevemente la mecánica del desafío de los gimnasios. Debes completar la misión de gimnasio, vencer al líder y repetir la misma dinámica hasta que consigas las 8 medallas. Ok. ¿Te atreves a aceptar el desafío de los gimnasios? Sí. Y ya no traigo mochilita. Y con el cabello cortito, ¿por qué no? Hola, Itan. Oh, qué bonito todo. Ay, un buen de gulus. Todo verde, me gusta. La misión del gimnasio de Pokémon de Pueblo Hoyuelo es la siguiente: conducir a esos gulus descarriados de ahí hasta barreras de balas de paja como esta. Hola, Paco. Eso fue demasiado rápido. ¿A dónde van? Ahí te hablan, David, el señor Itan. Ay, no, ¿por qué? No quiero pelear. Iker. No, no la mató. ¿Qué tal está el Hyrule Warriors, este Itan? Vi que estaba el demo y me dio como curiosidad. Pero no sé.
Probablemente mañana haga stream de la última. De la última bestia de Breath of the Wild. Sí, ya ves que la vez pasada, toda la semana pasada no jugué, entonces hoy lo estamos retomando. Ya, ahora sí vamos con todo por el game. Ojalá pronto recuperemos dinerito. No, en todos los gyms tienes que luchar con los becarios y algo así me imaginé. Go, 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 go. No, ¿a dónde van? No, no, pinche perro. Ya iban todas, ¿eh? Estás jugando el Warriors. Ah, ok. No, lo confundí entonces. Pues a ver, vamos a pelear contra este. Contra Juan. Juanito. ¿Sí? ¿Te gusta la música? Bien, lo matamos a la gente. No, no lo quiero cambiar. Oddish, Oddish está bien bonito. Sí, de hecho no sé si ustedes escuchan la música de la capturadora y aparte la de los audífonos. No, 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 no. No. Esas cosas se ven para quererse agarrar. Ahora dos perros. Corran, 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 corran. Ni avanzar. Raquel, ay, tiene cara de que me caería muy gorda en la vida real. Sí, no importa. ¿Voy a poder curar todo?
Tengo duda. Está bonito, me gusta el color. Ah, pensé que casi lo vencía. No, estoy envenenado. ¿Es antiveneno la poción que debo de ocupar para ahorita? Maldita sea. No, olvídalo, se me olvidó. Ah, si los venzo, los perros están quietos. Ah, sí, el antídoto, ok. No me acuerdo, algo te iba a decir y no me acuerdo. Hola Alex Will, ¿cómo andas? Adiós Willis. Sí, me van a ver sacando muchas capturas, lo siento. Tienes una piedra eterna. Si se le equipas a Scorbunny. Ah, ok. A ver, vamos a intentar. Ah, todo bien, desocupándote. Yo voy bien, Alex, aquí. ¿Objetos? Yo bien aquí viendo. No, no. Ah, ahí está. Ok. Scorbunny. Muchas gracias a Luisus. Eso es un buen tip. Prepárate para agitar la cabeza con la música que se viene. Ok. A esa música ya dijo David que le gusta, a Luisos también. Y ya, todos quieren disfrutar esa canción. El corazón de las cartas. Ay, es mucha presión. Ok, pues creo que todos los Pokémon están bien. Pues a ver, vamos a subirles un poquito la música de aquí. ¿Están listos?
Mi gimnasio es el primero y, como es lógico, aquí me llega un aspirante tras otro. Por eso me he visto obligado a endurecer la misión. Pero tú la has superado como si tal cosa, como si tal cosa. Me has impresionado. Tu comprensión sobre los Pokémon es más honda que las raíces de un árbol. Será un combate encarnizado. Voy a tener que dinamaxizar a mis Pokémon para ganarte. Maldita sea, eso no se me ocurre cómo puedo ocuparlo yo. Percy. Pasiflor. En ciertos lugares, los Pokémon pueden alcanzar proporciones colosales. Esto es que se conoce como dinamaxizarse. Pulso el botón Dynamax para aparecer, que aparece cuando la muñequera Dynamax brilla para hacer que tu Pokémon alcance este estado. Solo dura 3 turnos. Durante este tiempo, el Pokémon puede usar unos ataques devastadores denominados movimientos Dynamax. Estos no solo poseen una gran fuerza, sino que además causan diversos efectos secundarios que varían según el tipo de movimiento. Elige con cabeza el movimiento justo para hacer que tu Pokémon se Dynamax. Dynamaxice. ¿Eso? Y llévate la victoria casi. Lo vamos a ocupar más adelante. Vamos empezando. Parece que vamos. En el campo el respeto ajeno ya no tiene noticia. ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿Solo tiene dos? Respeto se granjea con esfuerzo. Ah, ok. Pero no le hizo nada por Parindo. Creo. Pero Machín el por Parindo. No ocupé, quería ocupar mi Dynamax, pero creo que no. Que ya no pude. A ver, pues no quería, pero no puedo evitar no usarlo en mi primer.
Y ya, se hizo chiquito. Muere. Ay, qué manchado. Sí, ¿verdad? No, no, no. Eso no le quiero enseñar a mis Pokémon. Hijito quiere cambiar onda trueno. Creo que lo voy a cambiar por este. Pero es menor la precisión. Pero supongo que me conviene tenerlo paralizado, que va a reducir su velocidad. ¡No sé! ¡Auxilio! ¿Qué hacemos? ¿Lo cambio por este o no? Es mejor que disparo. Ok, ya era lo que necesito hacer. Le creeré a Ethan, que fue el más rápido en contestar eso. Supuse que convenía el paralizado, que es el que le cambié, ¿no? Sí. Aunque pues él era de 95 contra 90. Ah, ya le ganamos. Ah, no, soy muy lenta. Hoja mágica. Una réplica, claro está. Con precisión de 85, ok. Tenemos que atravesar la ruta 5 hasta Pueblo Amora, donde vamos contra Katie. Pero ahora que has conseguido la medalla planta, no sería mala idea darte un garbeo por el área silvestre. Lanzarte a capturar Pokémon de nivel más alto que los tuyos no es nada fácil, pero vale la pena. Ok. ¿90% está chido? Ok. No sé, Alex. La verdad, es la primera vez. Es mi primera vez. Lo logramos, tenemos la primer medalla. Qué chido. Ahora no sé, supongo que tengo que seguir. Muy bien.
pues vamos a curarlos, que pues casi no se hicieron mucho daño. Y pues vamos a continuar, supongo. Gracias, Chiri. Yo también estoy muy orgullosa de mí. Fue muy fácil. Supongo que por ser el primero. Vamos a dar un pequeño paseo. Por la estación es por donde ya pasamos, ¿no? Que es donde nos dio nuestro... Nuestro Eevee. Ok, entonces tenemos que cruzar. Vamos a cruzar, ¿va? No vamos a capturar mucho. Solo si vemos algo raro. Ruta 5. Entrevista sorpresa. ¡Oh, my God! ¿Qué entrevista tan más rara? Ok, eres famosa. Peleemos. Sí. Además, son 2-1. Oh, está bien bonito el amarillo. Son los reporneros, sí. Oh, estoy con los dos. Ok, me agrada. Pero... no, pero eso no les va a hacer nada, ¿sí? Eso es... voy a intentar. ¿En serio? Ya ataqué mal entonces. Porque le di el de pelea. No, mis ataques fueron malos. Montoneros, me parecen. Ok, dijo que le lancemos fuego al engrane. Listo. Y pues al otro que es eléctrico. ¿Qué es contra el...? Ay, no me acuerdo. ¿Contra eléctrico es el agua? ¿Cambio mi Pokémon? Puta, pero no tengo ningún agua. No, pues no lo cambiamos. Metal, pero el Helioptile, ¿qué es? No sé qué es el Helioptile, es eléctrico, que es bueno contra eléctrico. Con tierra. A ver, ¿tengo Pokémon con algo de tierra? No, no tengo nada. ¿Roca? Pero no tengo... ¿Roca aplica como...? Con tierra y lucha. No, sí sé que no es lo mismo. Pero no tengo nada de agua, Alex. ¡Ay! Es muy, muy complicado esto. A ver, entonces contra el otro voy a atacar con tierra y lucha. Pues vamos contra este. Con este. No sé. Ah, el eléctrico le gana al agua. Okay.
Sí, Chiri, a Luisus Bro sabe muchísimo. ¿Qué hice? No entendí qué hice. Agua no, son débiles contra eléctrico. Ok. No, es que su análisis se me hace muy complicado. Al menos con el de agua nunca he entendido. Pero definitivamente necesito cambiar mi equipo. Necesito poner a alguien de agua. Así logramos vencer a los reporteros con su ayuda. Nunca metas una tostadora conectada a la luz. Sí, siempre me haces esa referencia, David, y no logro aprendérmela. Nunca debo atacar con abono eléctrico, ok. Pero a ver, traigo uno fuego, traigo un bicho. Es que traigo dos bichos. Resistencia es eléctrico, planta tierra. Eléctrico roca. Eléctrico gana agua. ¿Qué? A ver, ustedes díganme. Es que traigo dos. Vamos a mover a Pikachu. ¿Qué nos falta traer? Traemos planta. Traemos lucha. Sí, David también le sabe. No, pero es que tengo muchos bichos. Vamos a seguir. ¿Para dónde tengo que ir? ¿Eso qué es? Eso es nuevo para mí. Swirlix. No sabemos qué es, pero es un nivel 21. No hicimos nada. No, yo no estoy entendiendo. Yo ya estoy muy perdida de lo que están hablando, ¿sabe? Por eso, qué bueno que lo estén ustedes aquí. No, está feo, además. Lo vamos a atrapar nada más porque. Porque sí. Sí, lo único es que me cuesta mucho aprender. Ah, no puede ser. Está bien feo. Me cuesta mucho aprenderme cómo atacar. Uno más y ya. Lo pongo jetón. Pero no tengo para poner los jetones.
Yo digo que ya sí, ya voy a poder. Ah, no me puede disminuir más, pobre. Inocente amigo. Sí, ya lo tenemos. Ya, quedamos que solo vamos a seguir y a obtener objetos. ¿Qué obtuve? Etesech. Lanza grandes pedruscos. Pueden amedrentar al objetivo. 75-90. Ah, pues vamos a quitarlo por este. Ay, gracias, Chirim. Ah, ¿esta es su evolución? Oh. Aislada. Uh-huh. Ah, no, no queremos ponerte. Ah, entonces creo que sí tengo que ir primero para abajo. Ese que se ve ahí está, se ve bonito. Es el mapachito. Sí, este me gusta un buen. Me gusta el shiny, Rosita, en chino. Ah, llegó el momento de la verdad. Me tienen que avisar si escuchan al señor de las patitas de pollo. Estoy agarrando al azar, la verdad ni siquiera sé que es muy chino. Ah, este evoluciona al otro, ok. Ay, a ver si no lo mato. Muy probablemente es que él me mate. No, ya no pasó de las patitas de pollo. Quería ver qué tal se escuchaba. Curo a mis monitos. ¿Ah? Este es hecho, no. Discorbo ni así nada más. Oh, una palomita. ¿Qué pedo? No. Gracias, Chirin. Esa debe ser planta. Gracias, Chirin. Qué amable de tu parte. Ah, no, es bicho. ¿Qué es? Porque como que tiene un gusanito. No supe qué era. Sí, no sé qué era, si una manzana o un gusano.
Ay, hola Dante. Me espanté. Gracias por el follow. Ok. A ver si algún día me aparece una paga. No. Estúpida ardilla. Aunque supongo que si la derroto no se lleva mis frutas. Este es el área silvestre y debería de poder mover mi cámara. Creo que podía pescar, ¿no? ¿Cómo saco la caña? Ah. Esto es muy avanzado para mí. Ah, solo es una rata más. Ok. No regresaré al mensaje de Ethan de qué es la manzana. Me esperaré. No queremos. Ah, miren, otro. Es que quiero agarrar algo del agua. Oh, un golden. Agua. Si es agua, entonces sí puedo atacarlo con un eléctrico, ¿cierto? Ajá, sí debería. Usemos a piojito. Estoy confuso. Ah, debo de ponerle detalles. Ok, no. Por eso debo de poner los objetos, sí. Digo, los de información. Ah, no es cierto. ¿Cómo le tengo que poner? ¿Cómo era? No, detalles. Tengo que atacar. Pero que lo quiero atrapar, sí es cierto. ¿Por qué lo queremos matar? La verdad es lo malo de aquí. Se me olvida cuando es para atrapar y cuando es para matar. Era un todo seductor haciendo atracción a todas las hembras. ¡Wow! Sí, la verdad se me había olvidado que lo queríamos atrapar. Porque además solo traemos a cachiporra de agua. Minchino, si se me hace así el seductor, sí, sí te lo creería. Ahí está chistosita, Gemma. No, Minchino ya vimos que era bien difícil. ¿Con qué atacábamos a Minchino? Y además atiene a dos. Es normal. ¿Qué es bueno contra normal? ¿Pelea? ¿Lucha?
Puta, pero lo tengo mal. Vamos a intentar con Dina con. Sí, es lucha, pero lucha lo tengo muerto. ¿Ha usado cosquillas? Okay. Creo que tiene a otro. Mamá lucha. Golpe cabeza. ¿Lo cambio? ¿Cambio por ataque rápido? Ya se acabó mi lucha. ¿Cambiamos golpe cabeza por ataque rápido? No, cambiamos ataque rápido por golpe cabeza. ¿40-100? Pero es que este nada más ahorita lo traigo con hipercarga. Si sí, es más débil, era lo que veía. 40, 100 y 70 de potencia. Si lo cambiaría, lo cambiaría por ataque rápido, ¿no? Me conviene tener Escorbunny con fuego. Sí, vamos por ataque rápido. Steamy. No sé qué es Steamy. ¿Ada? Parece una hadita. No ataque al enemigo. No, ¿por qué? Okay, de todos modos morir. Esos tipos, los tipos planta como este y hada, me gustan un buen. Son como bien bonitos. ¡Lo logramos, Cheri! ¡Sí! Todos apoyando. Viejito, necesitamos que suba. Porque ya vi que vamos a seguir peleando. Y también tenemos que comprar. Está bien bonito. ¿Qué es? No sabemos nada de él.
bueno, al menos le dimos bien. Sí, pero como justo según yo me quería ir rápido. Ah, no vi cuántos Pokémon tenía este. Ralts es Hada, ¿no? Para mí todos son Hada, pero me gusta un buen ese Pokémon. Mira, el osito era tipo lucha. ¿Ralts qué es? Creo que el que tiene más es este delay es David, no sé. ¿Qué es Ralts? ¿Lucha normal? ¿Ralts es? No. ¿Es contra, o sea, usa un lucho normal o Ralts es un lucha normal? ¿Es un papalucho Ralts? Ah, si es psíquico Hada, entonces supongo que lo que decía Luis es, necesito un lucha. Ok, entonces sí, vamos a ocupar el lucho normal. Ese shiny también es bien bonito. Ay, no vi lo que hace. Como diga David, lo siento. Uy, me dio un besito. ¿Qué? No inventes, no pesa nada, Ralx. Está bien chiquito. No mamen. Ya, mátenme. Me lo merezco. Supongo que puedo usarlos normal, ¿no? No sé. Bueno, al menos le hicimos algo. Estamos destinados a morir. No, todavía le quedan dos. No mames. Ya vámonos, ya perdimos. Pues esas vamos. Esto sí me está costando un buen. Es que solo el primero le hizo un golpe. No, estoy atacando mal. Ya, madre cachiporra, lo siento. No, ya, vámonos. Vamos a usar el ataque rápido. Va que va, gracias Itán, gracias por haber pasado y por ayudar un ratito. Pasa bonita noche. Vamos,
ya al menos podemos matar a Ralts. Ay, no vi contra quién íbamos. ¿Es un insecto? Tal vez si no la llevamos así, lo logremos. ¿Qué me está haciendo? Ah, carajo, ya mátalo. Está bien ese comentario. Bye, Ethan. Ah, ¿no recibió experiencia por estar muerto? Es que no sé si todavía... Bueno, a ver, si no me arrepiento. ¿Cómo lo llamaba? Corran, corran, corran. Con su pelo, con su pokebola. Bien, ya se enojó. ¿Y cómo puedo agarrar otra vez el juguete? Pero no lo puedo ni siquiera lanzar chido. ¿Por qué? Está. No puedo, ¿por qué no puedo? No sé cómo lanzarla. No. Vamos a... Ay, no vi qué quiero hacer. Quiero cocinar. Supongo que así puedo cocinar. No sé. No sé si sea como en Breath of the Wild. La clefa sí está bien bonita. Todos bien bebés. Sí, es cierto. No me había percatado eso. Que todos eran unos bebés. ¿Y aquí cómo es? Ah, y aquí nada más tengo... No puedo agitar mis Joy-Con. Ah, ok. Debo dejar apretado el botón. Ok. Extraño agitar con el Joy-Con, ¿saben? Porque se nos madrean los Joy-Cons, ¿sabes? Las palanquitas. Amor, démosle amor. Amor del bueno. Quién sabe si a los Pokémon les gusta mi amor.
Corre dulce con setas. Digna de un mil serie. Ya vamos. Tururum. Del campamento de Mario. Bueno, ya le dimos un poquito de puntitos al Tachiporra. Sí, logramos alimentarlos por ahora. Muda concha. La concha. Bienvenida a ciudad. A cuidados Pokémon. Si lo deseas, pues. ¿Alguien ha cuidado esos Pokémon? ¡Hola, astrocitos! Hola, Astro, y 12 personas que vienen. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en su plática? Platíquenme. ¿Cómo les fue con el tema de los hombres? Que bien hace falta. Gracias, Nathan. Muchas gracias por el follow. Hola, it's me, Ginny. ¿Cómo estás? Nair, ¿cómo andas? Soy la número 10. ¿Estuvo chida la plática? ¿Aprendieron mucho? ¿Pusieron atención? Hola, Sasu, gracias por el follow. ¿Pusieron atención? Porque el jueves va a haber preguntas. ¿No? El jueves es cuando va a haber preguntas, Astrid. La verdad, yo sí soy como... Me da mucha cosita esos temas, pero voy a retomarlo. Sí, tengo muchas ganas de ver qué... ¿Qué les comentó en su consultorio? ¿Ese lugar era tu favorito para hacer shiny de huevo? Rob, ¿cómo? Lucas, muchas gracias por el follow. Bienvenidos todos. Pues yo no sé de qué va, ¿eh? Apenas estoy llegando aquí, Rob. Y pues vamos a ver, que creo que los podemos reproducir. Podemos hacer eso con los Pokémon. Chiri, hay que checarse, sí, la verdad es que sí. Y pues ya a las mujeres nos avisan todo el tiempo y a los hombres pues también les hace falta. Esperamos la... Gracias por el host, Lucas. Sí, el jueves es la trivia. Espero hayan puesto atención todos, chicos. Vi que iba... Incluso era un tema acerca del suicidio. Se me hizo bastante interesante eso que lo abordara. Pero pues vamos a retomarlo, Lucas, es lo bueno. Podemos volver a ver el video de Astrocitos. Ok, dice, cuando alguien deja dos Pokémon, a veces nos encontramos un huevo. Oh my god. ¿Dejamos algún Pokémon? Dejamos a Pikachu. Supongo que ya con eso, ¿no? No podemos dejar a otro. Dejemos a Minchino. ¿O se quedan juntos? ¿Y no me conviene dejarlos juntos? ¡Ay, no sé qué tengo que hacer! Sí, el tema de la depresión. ¡Ay, muchas gracias, Juan Di! Gracias por lo de mi voz. Para eso andamos aquí. Ay, gracias por el follow, Naish. No, sí tengo que seleccionar dos. No, bueno. Pues no sé qué tengo que hacer, la verdad. No lo sé. Ah, no, Rob, o sea, ¿cómo que? ¿A quién quieres que le ponga Dito? Porque para las inclusiones es un Dito junto a otro.
¿En qué consiste cuidados Pokémon? Cuidamos a los Pokémon que los entrenadores dejan a nuestro cargo. Mientras están aquí, no suben de nivel ni nada. Pero si son dos, a veces se da el caso en que nos los encontramos junto a un huevo. Figúrate. Si quieres dejarnos algún Pokémon, habla con mi nieta que está afuera. ¿Qué son los huevos? Pokémon son uno de los grandes misterios de este mundo. Nadie sabe de dónde salen. Ah, es como la cigüeña, ¿no? Lo que sí sabemos es que si pasas con un huevo en tu equipo, de él nacerá un Pokémon. Ay, no, esa pregunta que no quería. ¿Qué Pokémon os debería dejar? Si quieres un huevo Pokémon, tienes que pensar bien qué dos Pokémon os quieres dejar. Te recomiendo que sean dos de la misma especie, uno macho y uno hembra. Aunque también es posible encontrar huevos con un Pokémon macho y una hembra de especies distintas y son compatibles. Ten en cuenta que dependiendo de los Pokémon que nos dejes, es posible que no encontremos ningún huevo. No, pues entonces tengo que recuperar a mi Pikachu. Sí, Nair, fuiste el último seguidor, así que ahí estará tu nombre. Gracias por el follow. No, no voy a crear, de hecho voy a tener que sacarlos porque pues dejé uno y pues no va a pasar nada. Ok, me dio un Toxel. ¡Ay, oh, está bien bonito! Lo amo. Su cara de what the fuck. Vamos a enviarlo a la caja. ¡Oh, qué bonito! 5 caramelos. Ay, sí tiene una cara. Sí, es cara de lunes. Tienes razón, Air. No, pues vamos a recuperar a nuestro Pikachu. Porque pues no podemos dejar a otro. ¿O con cuál sería compatible Pikachu? Porque además ni siquiera sé qué era. No, no aparece. Ni siquiera sabemos qué Pikachu dejamos. No, pues vamos a sacar. Nada más gastamos dinero, lo güey. Tú vas todos los días, amiga. Ay, qué grosero, Rob. Pero, ¿a qué Pokémon? Bueno, ahorita en cuanto podamos cambiarle el nombre para que nos digas. Cuidados Pokémon, el mejor lugar para encontrar huevos, por doquier. ¡No! Ok, lo vamos a intentar. Y quitarles todas las ganas de vivir, básicamente. Holigan, sí. Zigzagoon. ¿Qué quedamos que era este? Siniestro normal. Entonces lo podemos pegar con una doble patada. Ositos tiernos. Porque es la onda ese chiri.
Ah, no vi con quién, maldita sea. Este quedamos que también era normal siniestro, ¿no? No, pues no sé. Hola, catalán. No sé por qué. No le hicimos mucho daño, ¿verdad? Deja ver si ya quiere funcionar. Bien, catalán, aquí batallando con los Pokémon y sus tipos y sus peleas y todo eso, ya sabes. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo les fue en la plática de los chicos al control? Para los chicos al control, más bien. Tenemos que arreglar eso, chicos. Nunca dice Chiri que nunca se cheque y la verdad ahora lo haré. Sí, yo creo que vale la pena hacerlo. Como que nos falta mucho a muchos esa parte de del control y de, pues de la conciencia, ¿no? A mí, yo me incluyo, y soy mujer y eso que como que en todos los medios te lo inculcan mucho. No puedo entrar. Necesito arreglar eso. No, pues no tenemos comandos, catalán, lo siento. Creo que desde hace rato lo hubiéramos notado con el comando de rayo. Tito es un Pokémon sin género, pero de preferencia cuando lo obtengas úsalo para crianza. Te verás cualquier Pokémon, así tendrás una crianza al mismo. No, está bien, Rob. Gracias, la verdad está... Pues ahora necesito un Dito. Sí, Chiri, ahora vamos por el segundo malandro. Sapli, ah, este es...
Este sale en época de... A ver, vamos a ver si le hacemos algo. Sale en época de Halloween. No, no le hacemos nada. ¿No le hicimos nada otra vez? ¿Qué usamos? Oh my god. ¿Psíquico? ¿Lucha? No, lucha ya vimos que no. ¿Agua? A ver, vamos a usar cachiporro. No, la verdad no sé si le vamos a hacer algo. Bueno, al menos este sí le hizo algo. ¿Qué pasa si le hacemos mordisco? No estoy tan mal. Cuando dice que se ha anulado el... ¿Ese qué significa? No sé qué significa. Hola, Cubers. No le hicimos nada otra vez. ¿Por qué? No le estamos haciendo nada con normal, ¿verdad? No estoy poniendo atención, maldita sea. No mames, me va a matar a mi pechicor. Vaya, le bajamos, pero sigue sin morir, maldita sea. Normal, lucha, veneno y psíquico, no uses contra sal, ok. Sí, creo que demasiado tarde descubrí que no le hacía nada. Ah, ya me murió, maldita sea. No, no debí de verdad el sombrero. Ah. Ya estoy viendo a David diciéndome, revisa los característicos. Pero ya no tengo nada que hacerle, maldita sea. Y ya despertó. Sí, la verdad me gustó un buen. Ah, sí, Kiko dijo que no. Entonces, no, tampoco puedo elegir. Maldita sea. ¿Qué dijo que no? La nena de Kiko. Sí me gustó y tanto me gustó que no lo vamos a evolucionar. Exacto, justo lo que acaba de decir David. Este Pokémon se nos va así. Completamente al final. No, ya no le podía dar tornado, me lo había quitado. No mames, ya no puedo hacer nada. Ya me rindo. Estúpido sable. Pero pues también queríamos que subiera cachiporra. Bueno, ya lo salvamos. Ahora, ¿qué me vas a dar?
¿Cómo la apunto? Montar en la bici es muy sencillo. Basta pulsar el botón más o el botón menos para sacártela del bolsillo. ¡Guau! ¿Por qué tengo un uniforme tan feito? Ay, mi pueblo también se llama Cerratero. ¿Puedo hablar con la gente? Sí. Oh, supongo que ese es el siguiente gimnasio. Pluma Bella. ¿Otra vez con este? Pues ya que... Creo que no tengo mucha opción, ¿verdad? ¿Tú sabes eso, Rob? ¿Lo de TFH? Estúpido Paul. Lo que menos quiero es pelear. Y trae tres Pokémon. Ah, es que nos canjearon ese nombre. ETSH. Y solo teníamos la duda de que no fuera a ser algo malo. Corvisquire tiene nombre de fuego. Borreguito ya se fue a descansar. Ah, no era un cuervo. Ya necesito comprar pociones. Creo que ya estoy como más en automático. Creo que terminamos esto y nos vamos. No, es que no tenemos nada de esto. Me quedo. La arañita le pega. Entonces mejor saco la araña, maldita sea. A piojito. Ahí es pájaro. ¿Y con cuál lo ataco? ¿Con eléctrico? Sí. No, astrocitos, no hace nada. Ya vamos a acabar. ¿Tú ya cenaste? ¿Ya vas a ir a cenar? Sí, machín, perdón. Chin, a ver si no nos los mata. Uf, apenitas. A ver, díganme a quién sacamos ahora con el siguiente. Una ensaladita y no te vas con hambre a dormir.
No, no tengo nada para cenar. Bueno, sí, tengo pan y unos sándwiches. Yo me voy a hacer. ¿Quieren saber mi cena de gordos? Un tuaqui. ¿Qué es un tuaqui? ¿Qué sacamos? Me voy a cenar un sándwich de cajeta. ¿Qué vamos contra tuaqui? ¿Chievul o Gina con G? ¿Qué sacamos, chicos? Ustedes díganme. ¿Uso mi inicial? Ok. Conejito. Todos apoyan al conejito. Ay, ¿les soy sincera? Yo prefiero a mil veces no aprender, pero tenerlos siempre a ustedes aquí conmigo, que aprender todas estas cosas. Oh, es la evolución de su changuito. Ah, él sí lo está evolucionando. Qué chafa. Y se ve bonito. Me gusta ya más evolucionado. Alga sapo. Un sanguchito con cajeta y con queso Filadelfia. Sí, he tenido mucho trabajo y ya me traje cajeta de Guanajuato. Lo hemos matado. Sí, viejito es la onda. Vamos a cargar con viejito mucho tiempo. Ah, sí, claro, tú me vas a enseñar. Pero por el momento, síganme ayudando. Estimula su cerebro pensando en cosas malas. Aumenta mucho el ataque. ¿What? A ver, tenemos el siniestro. Estimula su cerebro pensando en cosas malas. Aumenta el ataque especial. No, ¿verdad? Creo que ninguno nos vale la pena. Sí, a Luis David me va a enseñar eso. Hacer ataques. Seremos un buen equipo. No sé si, ese no sé si le se lo quito. O dejo imaginación. ¿Ustedes qué dicen ya para terminar esto? Porque ya nos alargamos y ya son 9:30. Podría quitárselo por este, pero no sé qué sea ese tipo de clase. ¿Que no? Ok. Oh, pobre amigo. Además nos da dinero. Es como si les robáramos su dinero y aparte sus sueños. Quiero ver. Ya quiero que lleguemos rápido. Vámonos rápido a ver si encontramos para cambiar el poke que nos canjeó. Muchas plumas. Oh, y un Pokémon volador. Qué chingón. Ahí va bien feliz. No, no quiero. Sí, vamos. Ay, no sé qué falta mucho. Sí. Corramos. Qué robo. ¿Qué pasó? Ay, esa cereza me gusta un buen. Sí, andaba deambulando ese Pokémon en el aire.
Vamos a hacer sándwiches de cajeta y queso Filadelfia chili. ¿Gustas? O puede ser solo de cajeta para los que no les gusta el queso. Ay, no vi cuál iba a sacar. Eso no sé con qué sea bueno. Ah, no le hice nada. Qué mal. ¿El Wubat qué? ¿Con qué lo atacamos? Uy, y fue un golpe crítico, no manches. Ok, ya te mando foto. Claro que sí. Creo que de antes también en Discord, ¿verdad? Uy, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué atacamos? Vamos a sacar el Tesech. A ver si me dice algo importante. Ah, ok. Creo que vi demasiado tarde. Lo siento, David. ¡No mames! ¡No! Eléctrico Dark. No, pues para qué seguimos. ¿Dark es siniestro? ¿O dijiste que a rocazos? A ver. ¿Qué hubo? Ah, ya murió. A ver, vamos a probar con fuego. A rocazos con mi tiempo me dio de lanzarle a la roca. ¡Ay, no! ¿Qué hice? ¡Qué tonta! No, no sé qué ataque ahí, creo que no era buena idea. Alarido, ok. Chiri dice que vayamos con alarido. Aquí perdiendo el tiempo total, como si no hiciera ya. Ah, sí, gracias a ustedes. Público conocedor. Ya, corramos, corramos. Otro. Y además todos muertos. Un oficinista, why not? ¿Eso es lucha? ¿Contra qué lucha? ¿Contra qué es bueno? Ay, gracias, Chiri. ¿Psíquico? Ok. Ah, usemos a Gina con Gina. Wow. Muy bien. Sí, logramos. Lo hicimos. ¿A quién? A Piojito. Bola Voltio. Ay, lo cambio por onda trueno, ¿no?
Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Como que tomar la decisión antes de que ustedes, de ver el chat, eso me agrada. Que pues ya veo que no estoy tan mal. Pistas para entrenadores. En ocasiones se encuentran Pokémon que están rodeados por una especie de aura. Son más fuertes de lo normal y al vencerlos obtienen varios. Cuanto más Pokémon se capturen, más probabilidad habrá de que aparezcan estos Pokémon. Es bueno tener dos. Sí, creo que es bueno eso, ¿no? A ver. Vamos a ver. Rob, ¿a quién le vamos a poner Ditto? Sí, ya llegamos, David. Un animado pueblo costero famoso por su mercado y restaurante. Nos vamos a quedar con los nombres. Ahorita te voy a mostrar. Llegamos a Mazatlán. Qué rico. Ahorita vas a ver a todos los que están aquí. Al moradito que te dieron. ¡Oye! ¿En serio? ¿A Toxel? Ok. Muy bien. Le vamos a poner cansadito. Ok, está chingón. Y con doble T. Cansadito. Aquí tenemos. Ay, pero es nivel 1. Yo lo quiero subir. Lo vamos a subir. Espero que sí. Me gustaría traerlo. Y no tengo ningún tipo de veneno. Muy bien, chicos. Vamos a dejar. Ah, no había más. Bueno, no importa. Hasta aquí nos vamos a quedar. Muchas gracias por haber pasado, por haber estado un rato aquí. Sí, hemos cambiado ya el nombre de... ¿qué estoy diciendo? Cansadito. Qué bueno que diste con este es el nombre. Lones es mejor. No, estuvo bien cansadito. Sí, me gustó. Ya encontraremos a otro con cara de lunes y le pondremos así. Muchas gracias por haber pasado a Astrid, a Yao por los raid. A Nair, a Lucaso, a Sasu, a Nathan, a Dante. Muchas gracias por el follow. Y a Yarro, a Ethan, que ya no está. A Chiri y a David, muchas gracias por las recomendaciones. Y la verdad, híjole, me encanta que estén aquí conmigo. Todos a cenar rico. Astro también, cena rico tu ensalada. A Rob, luego te mando mi sándwich, mi foto de sándwich. Un corazoncito a David. Miss Gray, a Luisus, gracias por haber estado aquí un ratito. A todos los que se quedaron, muchas gracias, los quiero. Mañana espero hacer stream. La verdad no he avanzado con Mario en Rabbids, espero avanzar, pero también ya estoy en la última bestia de Breath of the Wild, entonces también probablemente vaya por ella. Ahí les estaré avisando. Ay, no sirve, Astrucitos.
Necesito revisar, no sirven mis comandos. Porque pues les voy a deber el SO. Pero lo voy a revisar. Sí. Harás un canal de comida. Me parece perfecto, Astrid. Ahí subiremos nuestros sandwichitos de cajeta con queso filadelfia. Descansen. Ah, espérense, no se vaya. Sí, no se vaya. Vamos a ver rápido aquí, pasamos a visitarlos, ¿parece? Nada más a pasar a dejar las buenas noches. A ver, ¿se les ocurre algo? Astrid, tú dime a quién se lo mandamos. Tú dime, ¿con quién nos vamos? Astrid es mujer de mundo. Sí, quiero tus hotcakes, Dan. Sí. Subes tu foto de hotcakes quemados. Así que a ver, chicos, les acepto sugerencias. ¿Con quién nos vamos? ¿O nos vamos al azar? ¿O Wari? ¿O Wari o no? Pues vamos a hacerle caso aquí a nuestra querida administradora, a quien queremos, y ella sigue obviamente pura gente bonita. Entonces vámonos con Owari 1, que está jugando Resident. Denle saluditos de mi parte, saludos a todos. Rob, gracias, pasen bonita noche, los quiero. Les mando muchos abrazos, cuídense mucho, no salgan, pórtense bien. Astrocitos.